cada miércoles. Acción 10 en la mañana, debate. Orienta. Denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted. En defensa de los consumidores. Bueno, qué grato que nos pueda continuar acompañando. Somos Acción 10 en la mañana. Está con nosotros en este día el licenciado Rubén Arreola. Él es del Centro Jurídico de Ayuda Social al Consumidor. Y vamos a hablar un tema muy interesante. ¿Cómo nosotros podemos limpiar el récord crediticio? Sabemos que en otras ocasiones hemos abordado este tema, sin embargo, se ha quedado corto. Hoy vamos a apoyarles a usted a saber cómo usted va a dirigirse, qué documentos debe llevar y en cuánto tiempo usted va a tener ya limpio ese récord. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quiénes no? Bienvenido, Rubén, qué grato tenerte por acá con nosotros. Sí, buenos días a los televidentes de Acción 10 por la mañana. Este es algo muy importante, que estamos tocando un tema de mucha trascendencia para las personas, especialmente cuando las personas se quedan desempleadas. Y el problema consiste que cuando las personas se quedan desempleadas, en el momento del estrés, del desempleo, pierden, digamos, la oportunidad de seguir pagando sus préstamos. Sí. Y esto los perjudica civilmente. ¿Qué significa? Que se le llama muerte civil cuando la persona no puede pagar y queda su récord crediticio manchado. De esta manera nosotros les ofrecemos el acompañamiento para que las personas acudan a la oficina del Centro Jurídico Social y del Consumidor, sí, donde les vamos a dar asesoría técnica y jurídica y el acompañamiento respectivo. Sí. Cuando las personas quieran limpiar su récord crediticio o no han perdido aún su trabajo, también lo pueden hacer de la siguiente manera. Sí. Llevar la secuencia de los abonos, llevar el voucher contante y pedir que ese voucher se lo den en, sí, la financiera. Un papelito que se le pierda, tiene que volver a pagar ese mes. Y ahí se pierde y también se le asuman los intereses moratorios. Wow, imagínate. Entonces, esa es otra problemática que hay que tener mucho cuidado. Y que los vouchers significan un comprobante físico donde, sí, tú estás pagando tú deuda. Así es. Ya, y igual pasa con las personas que son fiadoras. A veces el dueño de la deuda que adquirió, el fiador, sale perjudicado. De esta, sí, manera también deben de tener mucho cuidado, tanto el que presta el dinero como el fiador, estar en constante comunicación, porque a veces se da el problema de que la persona que sacó el dinero, reitero, quedó sin trabajo. Sí. Y eso perjudica también a la persona fiadora. Y si no hay acuerdo, ¿verdad? Y si no hay acuerdo, siempre las dos personas quedan con su récord crediticio manchado y, sí, se le llama muerte civil. Hemos dicho en otras ocasiones por qué dura, ¿verdad? Más de entre 2 a 3 hasta 4 años ya que en tu récord esté limpio. Pero quizá le recordamos a nuestros amigos televidentes el por qué. Una vez que ya llegas vos al solicitar, ¿verdad? Ya culminaste, concluiste de pagar tu deuda, tus intereses, todo el préstamo, ¿verdad? Y te vas a que te limpien el récord crediticio, ¿dónde es? Para que le digamos a nuestro amigo televidente, pero además, ¿por qué hasta después de un determinado tiempo ya completamente salís? 3 años, 4 años, algunos duran hasta 5 años. Normalmente las personas cuando terminan de cancelar sus préstamos tienen que solicitar su finiquito, sí, o su constancia de que pagaron, ¿no?, su préstamo, y de esta manera llevarlo a la gerencia de la superintendencia de banco, sí, donde ellos la van a sacar de las centrales de riesgo. Sí. Hay que ver de que en esto hay categorías también. Okay. El buen persona que está pagando constantemente, sí, se le llama categoría A, y está la categoría B y la C. Okay. La A es aquella persona que está pagando constantemente y de esta manera no tiene ninguna mora, ningún problema. Sí, el B valía, es baldía. El B es la persona que con tropiezo, con apego, va pagando, pero tiene sus problemas de atraso. Okay. Y el C es la persona que pagó 3, 4, 6 abonos y se perdió definitivamente. Sí. ¿Qué significa? Que estas categorías están implementadas de hace rato. Okay. Y esto se debe a la normativa sobre la intendencia de banco que, sí, se dio en el 2010. Okay. Para limpiar ese récord crediticio, las personas pueden asumirse o a llegar a la entidad que le prestó el dinero y hacer un arreglo de pago convencional. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlos de esta manera y con asesoría nuestra, y de esta manera llegar a un acuerdo de pago para que así vayan limpiando también con abono suave su récord crediticio y no quede como muerte civil, porque esta persona cuando pierden su cuenta o pierden o se desordenan porque tal vez quedaron sin trabajo, sí, reitero, esto se llama muerte civil y no, okay, es sujeto de ningún préstamo con ninguna entidad bancaria. ¿Por qué duran tanto para limpiar el récord de uno? 3, 4, 5 Lo más años. Normal son 5 años,
para limpiar su récord crediticio. Sí, pero ¿por qué tanto? Si ya cancelaste, por ejemplo, ahorita en el 2015, ¿por qué esperar hasta el 2018 para que ya vos puedas hacer otro crédito? Eso depende del comportamiento de cada individuo, cómo haya ido pagando su deuda. Es como una penalización, entonces. Es correcto. Al que pagó en tiempo y forma, no dura esa cantidad de tiempo. No dura esa cantidad. Es de inmediato. Ese de inmediato lo sacan de la centrales de riesgo y de esta manera esa persona queda limpia absolutamente. Inmediatamente. ¿Se paga ese servicio? No se paga. En las centrales de riesgo simplemente tiene que llevar su constancia que canceló su deuda y llevarla a las centrales de riesgo y de esta manera darse cuenta que lo deben de sacar de ese problema que está metido. Sí. ¿A qué se debe? ¿Por qué si se supone que nuestro récord crediticio, se supone que nuestros contactos son privados, por qué varias casas comerciales, por qué también varias financieras y bancos están llamándonos constantemente solicitándonos que lleguemos, que tenemos un crédito disponible, que tenemos una tarjeta disponible, que tenemos un préstamo disponible? ¿Por qué eso se hace? ¿De dónde consiguen ese número privado de nosotros? Bueno, esto lo consiguen de la base de datos, tanto del Consejo Supremo Electoral como de otras entidades. ¿Pero es legal eso? Hay una ley de vía data que no debería ser permitido, pero esto violan ese procedimiento. Así es. ¿Por qué? Porque tus datos son personales, son privados, nadie los tiene por qué andar. También lo viola la empresa distribuidora de Norte y Sur. Cuando las personas están endeudadas, se lo pasan a un equipo de abogados, de lo cual también se viola ese derecho de los ciudadanos nicaragüenses. Acordémonos que esa ley fue aprobada en la Asamblea Nacional y como no la conocemos muy bien, no le echamos a andar, pero esa ley existe. Buenos días, dice una amiga televidente, soy de Rivas, Potosí. Ok, bueno, está una información ahí que no podemos decirla, no podemos difundirla porque no nos consta. Buenos días, mi consulta es si limpiar el récord crediticio tiene algún costo, ya lo dijimos, ¿verdad?, que es totalmente gratis. Mi marido tiene su récord manchado por tener un pleito con un policía, ¿eso tiene algo que ver?, nos dicen por aquí. Debo una tarjeta de crédito y quiero hacer, me dice una amiga televidente, arreglo de pago, pero el banco no me lo permite. ¿Qué debo hacer? Quiero pagar, pero no puedo hacer de un solo este pago. ¿Cómo le podemos ayudar a esta amiga? Bueno, a esta persona le podemos ayudar, se puede comunicar con nosotros al 2268-4198 y ahí nos ponemos de acuerdo pues con nuestro trabajo y también le vamos a asesorar pues en ese particular. Ninguna entidad bancaria tiene la obligación de denegarte un arreglo de pago. Todo tiene que facilitarte porque ellos necesitan recuperar cartera y esa cartera que está en mora se está, digamos, estancada en ese momento. Nosotros le decimos a los bancos y a las microfinancieras que actúan como banco también de que le faciliten las condiciones a las personas que deben porque de esta manera también ellos van saneando su cartera de mora. Sí. ¿Por qué dice la amiga televidente que por tener una riña con un policía le mancharon su récord? ¿Tendrá algo que ver? Eso es un récord. Pues, no tiene nada que ver de récord crediticio para aclarar a la gente. Sería importante decirle a nuestros amigos. ¿Por qué cuando nosotros realizamos un préstamo y ya las personas no pueden porque quedó sin trabajo, porque está incapacitado físicamente para trabajar? ¿Qué es lo que más le persigue a la persona que hizo el préstamo? No puede devolver el dinero. Sí. No así, ¿verdad?, con alguna casa comercial porque puede devolver el electrodoméstico o lo que haya adquirido. Sin embargo, ¿cuál es el arreglo que usted le recomienda a esos amigos y amigas televidentes que desafortunadamente no pueden concluir su deuda? ¿Qué es lo más idóneo? Lo más idóneo con las financieras, especialmente con los bancos, es tratar de hacer un arreglo de pago convencional. Ok. Conforme sus facilidades que estén en ese momento. Sí. Porque si ganaba, un ejemplo, unos 20.000 córdobas y hoy no los puede ganar, entonces adecuarlo, los abonos a lo que está actualmente viviendo. ¿Qué sucede si el banco no permite ese arreglo? ¿Quiere ya de inmediato? El banco no puede estar perdiendo mucho dinero. Sí. Ellos tienen que buscar la manera cómo solventar, repito, sanear la cartera en mora y de esta manera buscar un arreglo convencional. Sí. Nosotros le sugerimos a las personas que están endeudadas con los bancos que nos busquen, que estamos ubicados de la CST 5 cuadras al sur a mano derecha. Ok. Bueno, muchísimas gracias a nuestros admiradores. Saludos para Marjorie Martínez, verdad que está en nuestra sintonía. Nos están haciendo acá una consulta, otra amiga televidente. Muy buenos días, dice. Tengo pagos atrasados en un banco y no aceptan arreglos de pago y no aceptan mis abonos. Es lo que estábamos abordando ahorita, ya lo decía. ¿Cuánto tiempo dura una deuda para caducar? Bueno, los bancos dan entre 18 a un año. Sí. Es raro el banco que dé un poquito más de plazo, pues, porque ellos no le
conviene tener ese dinero estancado, okay, sino que los máximos que te prestan son 18 meses, algunos dan 24 meses, sí, pero no es la mayoría. Pues lo normal son 18 meses de abono de pago. Hay otros que te dan 5 años para pagar o 4 años para pagar. Pero eso depende de la capacidad que tenga el banco o la microfinanciera en ese particular. Acordémonos que a nosotros los ciudadanos, con lo que ocupan nuestros datos, nos están llamando a las microfinancieras constantemente, insistiendo que nos, digamos, adquiramos deuda. Sí. Ya, los nicaragüenses caminamos sobre endeudados en este país. Así tenemos deuda con la energía, tenemos deuda con el agua potable. Tenemos más deuda de lo que ganamos. Sí. Y hay que hacer algo muy esencial. Si ganamos 20 mil córdobas, no podemos sacar un préstamo mayor o superior. Sí. Tenemos que ver el balance de salario y no extralimitarnos al base del salario, sino sacar lo justo y lo necesario que podamos pagar. Un amigo televidente que él es de Estelí, pagó una casa comercial desde hace más de 15 años y todavía sale, Roger se llama él, y todavía sale, dice, con el récord crediticio manchado. 15 años. Ahora, este amigo, si tiene la constancia de que pagó y tiene todos los vouchers, nos puede también ubicar en la dirección que ya mencioné y se la vamos a mencionar de nuevo. Ajá. Para que él nos busque. Sí. Estamos ubicados de la CST, 5 cuadras al sur, a mano derecha, o se puede comunicar al 2268-4198, porque ellos no lo pueden tener en las centrales de riesgo. Si él ya pagó y ya se cumplieron los 5 años, él tiene que estar, obviamente, limpio. Qué interesante este mensaje. Dice, buenos días, mi hermana adquirió un crédito grupal, o sea, eso que es en comunidad, en conjunto. Ella canceló, el resto de personas no. Ahora ella no puede adquirir otro crédito. Quizá le explicamos a nuestros amigos televidentes. Hay algunas financieras que dicen que una cantidad de personas pueden agruparse para solicitar un crédito y ahí mismo en grupo tienen que cancelar ese préstamo. Lo que pasa es que estas microfinancieras como Simujer y otras organizaciones que ayudan a las mujeres, ellos financian al grupo de mujeres, ya, y se llaman grupo solidario. Y entre todas recogen el dinero, les prestan y entre todas van pagando. Si una falla, el resto de las compañeras que están en la solidaridad comienzan a pagar. Y entonces, por eso es que también se da la problemática de que a veces tú pagaste, la otra no pagó, y ese es el problema que hay. Y manchan el récord crediticio de las demás. Pero es algo injusto, porque quien deja de manchar el crediticio es de la otra persona que se salió del grupo y no terminó abonando, sino que terminaron pagando la otra. Eso las afecta a todas. Eso las afecta a todas, es como una cadena. Tenemos una llamada, muchachos, adelante, buenos días. ¿Aló? Bajen el volumen a su televisor y nos escucha a través de la bocina de su teléfono. Gracias. ¿Aló? ¿Adelante? Sí, buenos días. Buenos días, corazón. Le quería consultar, yo hace tiempo tuve un crédito en una casa comercial y me atrasé bastante. Pero luego llegué a un arreglo de pago y cancelé. Pero me dijeron que no tenía que ir a la central porque ellos lo tenían en sistema. Y después revisó a un muchacho y me dice que sí, que está cancelada la deuda, pero que mi buró de crédito está manchado. Podría saber por qué o cómo se podía hacer. ¿Usted pagó en tiempo y forma? Cuando llegué al arreglo de pago, sí. Ok, pero antes se había retrasado. Sí, me había atrasado. ¿Cuántas cuotas más o menos se retrasó? Casi un año, tal vez. Ok, excelente, muchísimas una gracias. Una preguntita, ¿usted cuando se atrasó, dijo las razones por cuáles se atrasó? Y sí, cuando ya quedó desempleada. Ok, pero ¿no ha solicitado usted su finiquito de pago? No, a mí solamente me dieron un recibo de cancelación y me dijeron que tenía que esperar supuestamente 2 años, tal vez. ¿Pero ya fue a la intendencia? No fui, porque me dijeron que ellos lo tenían en sistema. Bueno, yo le aconsejaría que con ese recibito que le dieron, que le vaya a la misma casa comercial, que le extiendan una constancia de que canceló su deuda y con esa misma se vaya a las centrales de riesgo para contactar si se encuentra todavía en ese lugar. Porque también, si ella tiene la carta, ¿verdad?, que la acredita, que ya canceló ese crédito, esa deuda, pero no va
a la intendencia. A veces los nicaragüenses somos muy despistados. Así es. Dejamos las cosas a última hora, sí, cuando verdaderamente necesitamos el otro préstamo, y a esa hora son las carreras. Así para es. Ir a ver si estamos limpios, si tenemos o no tenemos problemas, etcétera. Entonces todo lo dejamos a última hora. Recomendaciones: uno, para adquirir un préstamo, lea bien los contratos de adhesión. La letra chiquita, que a veces es prohibido, dicen, pero siempre tiene que ser de tamaño Arial 12. Sí. Según la Ley de Defensa de los Consumidores, la 842 y el artículo 37 y 38. Excelente. Tiene que estar en idioma castellano, en el Pacífico, y en las regiones de la autónoma del Atlántico Norte y Sur, en el idioma que se habla en esos lugares, inclusive el castellano. Excelente. Ya. Y cancelar en tiempo y forma la deuda. Cancelar en tiempo y forma, leer bien los contratos, sí, y de esta manera pedir sus constancias o finiquitos de que esa persona ya canceló su préstamo o su electrodoméstico, ya los pagué. Sí, si tiene algún impedimento, ¿verdad? Recomendaciones para no pagar en tiempo y forma, por favor acérquese a la casa comercial, acérquese al banco, a la financiera, y exponga por escrito su situación para que no se presente este tipo de... Y que nos busque a nosotros también para problema. Así asesorarle y acompañarle en ese preciso momento. Y a la que nos preguntaba que por qué no le limpia inmediatamente, si ya se retrasó usted 6 meses, 1 año, 2 años, usted ya sabe automáticamente que su récord no se va a limpiar. Se pasan a un inciso que es la letra B. Así es. Ya, que ya comienzan a tener problemas, que ya comienzan a dar dos abonos. Es lo que pasa en el agua. Si vos te retrasas un mes, 2 meses, no te devuelven lo que vos... No todos tenemos un trabajo estable. Sí, pues, igual pasa con el recibo de agua. Si vos te retrasas 2, 3, 4 facturas y no las pagaste tiempo y forma, no te devuelven lo que vos, el depósito que diste para instalarte este nuevo servicio. Así, así es. Sucede. Eso es así parte sucede. De la economía. Hay que tener mucho cuidado con así el crédito. Muchísimas gracias, Rubén. Entonces, siempre gracias por esa importante información. Y a usted, amigo televidente, hay necesidades, pero también usted tiene que estar pendiente a la hora de adquirir cualquier tipo de crédito, préstamo o al adquirir algún tipo de electrodoméstico. Hay que leer bastante el contrato. Y si no lo entendemos, no lo firmemos, llevemos a alguien que nos lo explique. Así muchísimas es. Gracias. Vamos siempre a una breve pausa. Ya regresamos. Mario, adelante. Acción 10.